Aviso importante. No nos hacemos responsables de ingredientes que pudieran provocar alergias a tus peluditos. Recuerda que antes de darle un ingrediente a tu perrito, es necesario darle a probar un poco del mismo para comprobar cero alergias. Recuerda que cada uno es diferente y no todos van a reaccionar igual al mismo ingrediente. ¿Qué tal, Sweet Talkers? Sean bienvenidos una vez más a este su delicioso canal de recetas caninas. Sí, y aquí desde la sala de mi casa, los saludo. Por favor, perdónennos por haber estado ausentes un par de semanas. Hemos estado un poco ocupados con algunas cosas y problemas técnicos. Sí, problemas técnicos. Perdonen, el bostezo es necesario. Vamos a ver una deliciosa receta de algo increíblemente rico. Tamales perrunos. Vamos a ver lo que se necesita. ¡Córrela, mami! Y para hacer estos ricos tamales perrunos, necesitamos los siguientes ingredientes. Dos tazas de harina de avena. Una zanahoria. Una cucharada de bicarbonato. Sesenta mililitros de aceite de coco. Agua. Y dos sobres de alimento para perro. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente agregar nuestra avena. Y si eres nuevo en nuestro canal, te voy a dejar aquí el link donde hacemos nuestra propia harina de avena. Y ya que tenemos la harina, vamos a agregar nuestra zanahoria. Pero antes de agregarla, la vamos a rallar para que se pueda integrar mejor a nuestra avena. Y sea más fácil para nuestros amiguitos perrunos comérsela. Ahora vamos a agregar nuestro aceite de coco y vamos a integrarlo a nuestra mezcla. Nuestro siguiente paso será agregar nuestra cuchara de bicarbonato. Ahora agregaremos 60 mililitros de agua. Aquí es el agua que tú vayas necesitando. Yo solo agregué estos 60 mililitros para que mi mezcla quedara, pero si tú ves que a tu mezcla le falta más agua, puedes echarle con toda seguridad. Y esta es la consistencia que yo quería lograr. Si tú te fijas, no está ni tan espesa ni tan aguada. Pondremos nuestra mezcla a un lado y ahora agregaremos nuestros sobres en un recipiente. Recuerda que los sobres pueden ser al gusto de tu perrito, de pollo, de pescado, de salmón, el que más le guste. Aquí lo dejo a tu elección. Ahora vamos a necesitar dos pedazos de aluminio. Yo voy a envolver así los tamales, pero si tú tienes otra técnica, no pasa nada. El chiste que tú te acomodes a la hora de hacer estos tamales. Yo con una cuchara voy a agregar un poco de la mezcla
sobre mi papel aluminio. Si tú deseas también utilizar hoja para tamal, también puedes hacerlo. Esto es totalmente a tu elección. Enseguida pondremos un poco de la mezcla de nuestros sobres sobre la pasta que ya tenemos en nuestro papel y la vamos a extender bien. También la cantidad que quieras agregar es a tu elección, puedes poner toda la cucharada o puedes poner menos. Enseguida también agregaremos otro poco de la mezcla para cubrir la carne que ya pusimos. Y ya que lo tenemos listo, vamos a enrollarlo. Yo lo terminé enrollando como un tamal cuadrado, pero te vuelvo a repetir que tú puedes hacerlo de la técnica y forma que más te guste o que más se te facilite. Y cuando termines de envolver todos tus tamales, vas a agregarlos en una charola y los vamos a llevar al horno a 180 grados durante media hora. O hasta que tú veas que ya están cocidos. Y así es como nos quedaron estos ricos tamales perrunos. Pero ahora es tiempo de preguntarle a los jueces de este canal qué tal nos quedaron estos tamalitos. ¡Deliciosos! ¡Uy, pero qué delicioso se ve el tamal! Amigos, les invito a que me sigan en mis redes sociales, les va a aparecer mi Instagram en pantalla. Y bueno, vamos a probar este delicioso tamalito. A ver, ¿qué tal está? Bastante bien, mami. Bastante bien. Vamos a entrarlo fuera del plato porque por alguna extraña razón a mí no me gusta comérmelo adentro del plato. Porque siento que es más divertido tirarlo todo en el piso y que las migajas rueden. No sé, me acomodo más. Está muy rico, mami. Esponjoso y tiene un gran sabor. Nunca había probado un tamal. Dicen que tienen mucha grasa para un perro, pero esto es lo mejor. Ah, sí, ahí viene el tamal. Y mientras llega y esta mala mujer me hace repelar para dármelo, como pueden ver, amigos. Les voy a aparecer mi Instagram para que me sigan. Por favor, síganme ahí. Y bájame ya el plato, matra, por favor. ¡Anda! ¡Rápido! ¡Rápido! Vaya, esta vez lo hiciste bien. A ver, aquí en el piso. Lo que me gusta hacer en barretero, que mi madre limpie. ¡Delicioso! Me encantó, me encantó. Les quiero que cuando recién llegué a México me vinieron a probar tamales por primera vez. Una señora que se llama Pequeña Chole me vio con hambre y me dio uno de mole. Aunque tuve diarrea toda esa semana, pero se le agradece. Aunque estos son mejores porque son para perros. Espero que esto no me cause diarrea, madre. Delicioso, quiero otro. Quiero otro. Hola, mis retagers. ¿A poco no estuvo suculenta esta receta? Ay, no, yo oigo la palabra tamales y se me esponja el corazón. Amigos, si les gusta el video, por favor denle me gusta. Compartan, suscríbanse, vean los videos pasados. Y también síganos en todas nuestras redes sociales. Los veo a la próxima, feliz fin. Un lenguetazo en sus hermosos y regordetes cachetes. ¡Muah!